Okay, no, Muchas thank you for gracias. that. Si se lo quieren First, imaginar, if you want bueno, to pues imagine piensen it, en just algo que think funciona 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es el trabajo del alto representante y muchos de los que trabajamos con él de forma cercana. Vemos que la realidad internacional no para y, de hecho, muchas crisis se dan en días festivos o en fines de semana. Yo creo que tendría que haber una norma escrita que lo evitara, pero todavía no lo hemos conseguido. El glamour ha abandonado la vida diplomática. Cuando yo me hice diplomático hace 25 años, yo todavía pensaba que iba a tener una vida glamurosa, pero no es el caso. Las ensaladas, los bocatas son parte de nuestra vida, inclusive de la vida del alto representante. Y luego la Unión Europea es, bueno, una institución muy compleja y hay que trabajar a distintos niveles, con el Servicio de Acciones Externas, y el alto representante es muy activo, quiere hacerlo él siempre directamente, no solo él como el director general, por así decirlo, sino que quiere estar siempre con los que saben, quiere hablar con las personas que son los expertos, que saben de lo que están hablando. Por tanto, con una perspectiva siempre muy práctica. Y bueno, ahora lo hacemos todo por Webex, Zoom, todos esos formatos de videoconferencia, por razones obvias. Pero bueno, sí, también disfrutamos de las reuniones cara a cara, en persona. Y luego también tenemos una relación muy intensa con la comisión. Hay una parte que es más formal, son reuniones formales, el grupo para la Unión Europea más fuerte, por ejemplo, se reúne. Luego, a nivel de la comisión, también trabajamos con distintas áreas para hablar de los asuntos clave de la realidad internacional. Bueno, son reuniones más técnicas. Y luego también trabajamos con los comisarios directamente. Y bueno, el Colegio de Comisarios, de hecho, tenemos reuniones con ellos toda la semana. Y luego, después de esta reunión, tenemos un grupo de comisarios de relaciones exteriores sin agenda, simplemente para hablar de las cosas que están pasando. Lo llamamos la pesca del día en español. Lo que haga falta gestionar. Y luego se participa también con otros grupos, por ejemplo, el Grupo de Seguridad de la Unión Europea, que he mencionado antes brevemente. Somos conscientes de que la seguridad interna y externa están relacionadas estrechamente y son dos caras de una misma moneda. Por eso hace falta aprovechar actividades de otras comisiones que, aunque sean comisiones internas, tienen impacto en lo externo y luego también en la vida externa tiene un impacto importante en lo que pasa dentro de la Unión Europea. Y luego lo dejo para el final, no porque no sea lo más importante, que lo es, que es las relaciones dentro del Consejo y los Estados miembros. Y, por supuesto, en el Consejo hay todo tipo de grupos, embajadores, distintos niveles de expertos que gestionan diariamente la política exterior, las acciones externas. Y luego también nosotros, bueno, pasamos nuestro granito de arena sobre los asuntos pertinentes, pero bueno, nuestro alto representante además directamente habla con los ministros de Exteriores y de Defensa para gestionar las cosas. Vivimos en un mundo muy, muy loco, así que no son solo llamadas, también son WhatsApps, mensajes normales, todo tipo de comunicaciones. En los tiempos del COVID sí que echamos en falta los viajes. Los viajes son fundamentales para reunirnos con las personas en sus propios países y en los Estados miembros, para entender su realidad, sus problemas directamente y entender mejor también cómo podemos ayudar a través de la Unión Europea y construyendo la agenda de la Unión Europea y a lidiar con los temas más nacionales. La agenda de política exterior no es son los intereses de algunos Estados miembros, sino que tenemos una agenda internacional más amplia, el interés general de la Unión Europea, y espero que los Estados miembros se encuentren reflejados en la misma, pero sí que es verdad que a veces hay ajustes interesantes que hay que ir haciendo y tenemos que hablar con ministros.
con distintos ministros en distintos países y luego también jefes de Estado y Gobierno, según haga falta. Como saben ustedes, el alto representante también es parte de las reuniones del Consejo, que es la única persona no jefe de Estado que participa en estas reuniones y que trabaja con los Estados miembros a este nivel.